Ahora el análisis frente a frente con el exgobernador Alejandro García Padilla y el senador y expresidente del Senado Tomás Rivera Schatz. Bienvenidos. Saludos, buenas tardes para ti, Iván. Buenas tardes, Alejandro, y Puerto Rico. Buenas tardes a ambos y al país. Bueno, vamos a hablar del Diemo. Ellos están pidiendo un aumento. ¿Qué vendría del exceso de recaudo del impuesto por habitación que se utilice para darle esos 69 millones de dólares adicionales? Sin embargo, ellos, su presupuesto original es de 25 millones de dólares, pero ellos han recibido fondos federales del CARES Act y su presupuesto el año pasado fue de 60 y pico millones de dólares. Este año va a ser de 56 millones. Les pregunto si se justifica, si hace falta, si el rendimiento se está midiendo y si han sido efectivos. La respuesta, Ivón, es que igual que tú planteas en la premisa de tu pregunta, No sabemos qué están haciendo. O sea, yo sé lo que está haciendo la compañía de turismo y es una administración del PNP. Yo tengo la suerte de haber tenido números récord de turismo con Ingrid Rivera, pero el director actual de turismo está haciendo buen trabajo. Yo tengo que decirlo, es la verdad. Y conozco el programa de Turisteando y conozco el programa de Isla Aventura. Yo sé lo que está haciendo, puedo ver lo que está haciendo la compañía de turismo con el dinero. No sé lo que está haciendo el DMO. Perdimos los vuelos a Londres, perdimos los vuelos a Estocolmo, perdimos los vuelos a Copenhagen, perdimos los vuelos a Oslo. No hemos recuperado los vuelos diarios a Madrid. Todos esos vuelos que se crearon, o sea, que se buscaron para nuevas rutas que trajimos, se perdieron. El DMO llegó ¿para qué? Para dar más transparencia, para que Puerto Rico fuera un mejor destino, etcétera. Quizás están haciendo un trabajo extraordinario, pero no hay métrica, no sabemos. Sí, en qué están, cómo están gastando el dinero. Quizás lo están haciendo muy bien, pero yo creo que a la hora de darle un aumento a su presupuesto tienen que decirle al país, mire, estamos gastando el dinero de esta forma, estamos logrando esto, miren, cuando María perdimos no sé cuánto del campo del turismo, ahora estamos reganando tanto terreno, etcétera. Pues no lo sabemos. Me parece a mí que el DMO, si quiere seguir existiendo, porque turismo está haciendo buen trabajo, cuidado que no haya que devolver eso a turismo. Si quiere seguir existiendo, tiene que ser un poquito más transparente y sobre todo si va a pedir un aumento de presupuesto. Tratar de devolver eso a turismo fue lo que hizo, lo que pretendió un proyecto de Ángel Mato y lo derrotaron ayer en el último día de la sesión. Así es que la pregunta que tenemos que hacernos es si ha sido suficiente el recurso que tienen para que no perdamos los vuelos a los que hacía referencia Alejandro. Otros países, otros lugares han estado promocionándose en todas las partes del mundo. Y eso cuesta muchísimo dinero. Si vamos a pensar con una mentalidad insularista, de que vamos a solamente a mirar el 100 por 35 y no vamos a ubicarnos en lo que es la competencia a nivel mundial, bueno, pues entonces sencillamente cerremos el DMO. Pero si de verdad queremos competir, como lo está haciendo la República Dominicana, como lo están haciendo otros destinos del Caribe, que han logrado cautivar al turista europeo, al turista americano, y que tienen están mercadeando su producto de turismo de manera súper exitosa, pues ellos gastan mucho más que eso. Ah, ¿que hay que fiscalizarlo? Sí. ¿Que hay que velar que inviertan bien cada dinero, cada centavo? Sí. Pero ojalá pudiéramos tener la capacidad de invertir cada vez más para que produzca vuelos, para que produzca actividad turística en Puerto Rico, porque de otra manera no vamos a ubicar a Puerto Rico en el mundo para que los turistas de todos los destinos miren hacia Puerto Rico como una oportunidad de vacacionar, de disfrutar y de compartir con su familia. Bueno, vámonos con el otro tema y es que la Junta hoy reaccionó a la situación del presupuesto de Puerto Rico. Sin embargo, todo este tema ha dejado a un lado algo muy importante que publicó el Wall Street Journal y es el conflicto de interés de un bufete de abogados que es asesor de la Junta de Supervisión Fiscal, pero a la misma vez tiene clientes que son clientes del gobierno y además tiene entidades que compran bonos. Todo esto junto, cuando se le pregunta por qué no informó esto a tiempo al tribunal, porque es un evidente conflicto de interés, a menos en lo que parece. Ellos señalaron que fue un error, que pasó, que realmente no hubo intención de engañar al tribunal. Y a mí me gustaría, ¿qué debe hacer el gobierno? Porque Nidia Velázquez le ha pedido a la jueza que intervenga, pero el país, el gobierno de Puerto Rico va a pedir que se actúe contra y por lo menos se analice la situación de este asesor, de este comité asesor, este bufete que asesora a la Junta. Y muy probablemente ese bufete que tiene un conflicto claro de interés asesorando a la Junta,
ha cobrado más dinero de lo que el DMO está pidiendo para invertir en Puerto Rico como destino turístico, ¿verdad? Tenemos que ver esto desde esa perspectiva para que la gente lo vea. La Junta llegó, porque cuando sucedía eso en el gobierno de Puerto Rico era un gran escándalo. El otro día el exgobernador Luis Fortuño decía por los dimes y diretes entre la legislatura, dentro de la legislatura y con el gobernador, que parece que querían conservar la Junta, porque esas cosas solamente pasan en el gobierno, no le pasarían a personas tan inteligentes y sofisticadas y lindas y buenas como los miembros de la Junta, ¿verdad? Pues ahí está. En la empresa privada, en la sacrosanta empresa privada, conflictos de intereses a la hora de contratar con el gobierno y con la Junta. Para aquellos que piensan que esas cosas solamente se dan en el gobierno, está mal donde quiera que se den. Y la Junta tiene que explicar, y tiene que explicar con la misma fuerza y el mismo entusiasmo que le exige al gobierno que explique. De eso es de lo que se trata, porque esos son fondos públicos, los fondos que paga usted en contribuciones, son los que se están utilizando para pagarle a esos asesores que de repente se les olvidó, fue un descuido. Si un político dice que se le olvidó dar esa información y que fue un descuido, lo quemamos. Si es en la empresa privada, ¿qué sucede? Con fondos públicos, como en este, hay quien quiere que pase eso por debajo del radar. Pues no, le corresponde a la Junta dar explicaciones. Creo que la exigencia que ha hecho Nidia Velázquez es certera y algo muy importante. Esto le da vuelo a los esfuerzos en el Congreso por enmendar la ley promesa para eliminar la Junta antes. Y bueno, la premisa de tu pregunta sobre si qué puede hacer el gobierno, pues muy poco. El gobierno de Puerto Rico no tiene la facultad, de hecho ha acudido al tribunal a retarlo y en pocas ocasiones ha tenido éxito, ¿verdad?, retando lo que son las autoridades de la Junta. La Junta desde que llegó falló y tuvo que enmendar los planes fiscales en 6 o 7 ocasiones. Ha fallado en todos los estimados. Dijo que si se pagaba el bono de Navidad, Puerto Rico colapsaba, falso. Dijo que si no se recortaban las pensiones, y llegó hasta la Corte cuando se aprobó el plan de ajuste con esa actitud de que había que cortar, a pesar de que ningún acreedor estaba pidiendo que se recortaran las pensiones, y ese ha sido el comportamiento. Exigen, una disciplina fiscal que ellos no se autoimponen. Y por si eso fuera poco, y para ponerlo bien en perspectiva, los que votaron a favor del presupuesto de Puerto Rico, los que votaron a favor del presupuesto de Puerto Rico, incluyeron en la sección 24 un lenguaje que dice que la Junta puede hacer literalmente lo que le dé la gana con el presupuesto de Puerto Rico. Y entonces, escuchamos a alguna gente que dice que quieren retar la Junta, pues porque está abusando con los policías, con los maestros, por diferentes razones, o porque está gastando, porque tiene un conflicto de interés, como está planteándose ahora. Pero entonces, querían en una ley local, darle facultades para luego retarle al tribunal, ¿verdad?, federal, para que le dijeran, pero es que usted en la ley local le dio la autoridad plena. Así que los que votaron a favor del presupuesto pretendían no tan solo que la Junta se quedara, sino que mientras esté aquí, haga literalmente lo que dé la gana sin limitaciones. Bueno, les agradezco el análisis. Nos veremos el lunes. Muchas gracias.